19 horas con 34 minutos, nos encontramos con mi colega y amigo José Barroso. Bueno, venimos, José, gracias por permitirme estar en este momento con vos. Venimos a salvar a dos niños. ¿Qué ha pasado? Realmente, hola, ¿qué tal, Vanessa? Buenas noches a todos, de alguna manera, los que están conectados a través de internet, aquí en FM Latina. Sí, en real me comunicaron una información a la cual quería dar veracidad de los hechos, de lo que estaba sucediendo, aquí en la calle Eleodoro Lobos 324, acá en la ciudad de Villa Mercedes. De dos nenes, porque son dos nenes, uno de 14 y uno de 15 años, que están abandonados. Sí. Y papá, la mamá no están. Y vinimos a conversar con ellos, estuvimos conversando con ellos y nos contaron la realidad que efectivamente es así. Sí, que viven solos. Que viven solos, que se hacen de comer solos, que les ayudan a una gente de allí, de la calle 25 de Mayo y el Eduardo Lobos, que todos los días les ayudan de una manera u otra, hacen changas, tienen 14, 15 años, son muy inteligentes, ellos nos recibieron con los brazos abiertos, se les sí. Quieren que los ayuden, sí. Quieren que los ayude, ellos quieren que los ayude, que están solitos. Y que realmente quieren salir adelante y no molestar, ¿no? No, y, a nadie. Bueno, y por suerte tuvimos la oportunidad de hablar con el jefe de la Unidad Regional 2, con el comisario Contreras, que gentilmente puso todo lo mejor de él y de toda su gente para poder venir a ver esta situación, ¿no? Estamos esperando eso, que llegue gente, porque realmente estuvimos charlando fuera de audio y de video, que los chicos quieren que los ayuden. Claro. Necesitan ayudar y ellos se dejan ayudar, y entonces estamos esperando que llegue la gente de, obviamente, del CANAF, de la policía, todo lo que corresponde, porque comprende la situación que está viviendo con estos días que están fríos. Me estaban contando los chicos recién. Sí. Dice, vení, me dicen los chicos, ¿qué? Le digo, ¿qué pasó? Hicimos de comer. ¿Qué hicieron de comer? No, hicimos un guiso. ¿Qué? ¿Un guiso? Sí, hay un guiso. Dice, ¿con eso comemos? Y le digo, ¿de qué vivimos? Vos le preguntabas de qué vivían. Sí, yo le preguntaba de qué vivían. Sí, menos darme merada, hacemos changa, hacemos esto. Salen a barrer vereda los chicos a la mañana temprano. Los chicos dejaron de estudiar. Es para venir y rescatarlos, venir y buscar. Y por supuesto darles el afecto que se merecen, buscar si tienen familiares. Por supuesto nosotros no los vamos a enfocar porque son menores de edad. Sí queremos ayudar y que esto quede plasmado públicamente para que les llegue la ayuda. Sí, tal cual. ¿Sabe por qué? Porque esto sucede que de alguna manera muchas veces la gente cree que por allí no suceden cosas como que están sucediendo. Claro. Estuve charlando con el más chico, que tiene 14 años. El más chiquito. Me partió el más chiquito. Y le digo, mirando con la Vanessa, ¿dónde está? Me dice, ¿dónde está? Me decía. Y ahí está, ella viene, ahí está. Y estamos en el Me recibió también, que me llenó de emoción. Con este frío, te digo la verdad. Y ellos están calefaccionando con leña. Sí, leña. Que han traído, que tienen una estufa hogar. Sí. Se están calefaccionando a leña. Reiteramos las edades de los chicos. 14 y 15 años. Los chicos dejaron de estudiar, iban a la escuela Benito Juárez. La policía de la provincia de San Luis, ya le avisamos para que venga a rescatar estos niños que están viviendo solos en una casa y que necesitan el amor de todos. ¿Cómo se llama la señora que les dio la mercadería hoy? Silvia. Bueno, le mandamos un beso a Silvia y le decimos a Silvia que gracias por el corazón. Silvia Toselli, gracias por el corazón, por albergar a estos niños que realmente necesitan mucho afecto. Hay una historia, sí, hay mucho afecto, de verdad. Hay una historia de atrás, pregunté por la mamá, son padres separados. Primero se fue la mamá y después se fue el papá. Primero se fue la mamá con alguien y después el papá decidió irse con alguien. Y hace 7 meses que los dejó a los niños. ¿Se imaginan? Estos chicos dejaron de estudiar. Dejaron de comer, dejaron de tener una vida en familia y normal. Y son buenos chicos que están tratando de salir adelante, que salen a barrer veredas para juntar, para comer. Entonces, tenemos que ayudarlos entre todos. Nosotros ahí justamente se está arribando la policía de la provincia de San Luis. Le queremos agradecer nuevamente al jefe Contreras, porque gentilmente va a venir a rescatar a estos chicos. ¿Y por qué le decimos esto? Porque tienen un equipo preparado, José. Ahí llega la policía de la provincia. Tiene esto, ¿no? La policía tiene equipos de policías preparados para estas situaciones de vida. Lamentables cuando los padres no se hacen cargo de los hijos y que necesitan, ¿no? Y ellos, lo más lindo, ¿no? Sí.
la mejor onda. La mejor onda. Apenas llegamos, ellos con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, nos recibieron re bien los chicos. Ahí llega la policía. Buenas noches. Y bueno, el agradecimiento a la gente de la policía de la provincia de San Luis. En este momento que estos niños, el más chiquitito el más chiquitito, hermoso, que dijo, salgo a hacer una changa a la mañana para poderme juntar para la comida. Sí. ¿Y qué haces? Barro veredas. Sí. ¿Y cuánto te dan? Lo que me quieran dar. Sí. ¿Sabes que te pones a pensar donde hay en un mundo donde muchos están esperando que les llueva, los chicos que son muy chiquititos y que tienen esta posibilidad de salir a trabajar bonito, mira, ¿no? Están con un amigo ahí, recién hiciste un video. Sí. Ahí, no sé si lo... Da dos vueltas, le digo, chicos, no pueden salir en cámara. No, no. Entonces me decían ellos, bueno, ¿y cómo hacemos? No, y estaban ahí tirando leña en la estufa hogar que tienen y tratar de calefaccionarse. Nosotros estamos esperando a la policía para poder contenerlos también. Se hizo presente una policía femenina. Policía femenina del CANAF, de la policía de la provincia de San Luis. Y que ¿cuántos casos debe haber como esto, no? Los padres que se van con un... Cuando me enteré, digo, qué raro que uno entera. Esto hace ya 7 meses. Están sin los padres. Primero se fue la mamá con alguien y hace 7 meses se fue el papá con otra señora. A los chicos los dejaron abandonados. Nos encontramos en el barrio San Antonio, más precisamente por la calle Leodoro Lobos. Estamos al 324. Al 324. Los chicos nos mostraban la mercadería que les había donado Silvia. Y estaban tan contentos como si fuera un gran tesoro, una mermelada. Nos mostraban lo que era haber comido un guiso, que nos mostraron en la olla lo que había quedado. Y la verdad que yo me lleno de emoción, ¿no? Porque uno por ahí encuentra este alma de los chicos que son chicos buenos, que salen a barrer veredas y que por circunstancias de la vida... Tranquila. Bueno, tranquila, la policía tiene un amor total, que vemos y estamos escuchando cómo los está... está hablando con un amor terrible. Y bueno, el otro chico de 15 años se fue a tomar el té a la vuelta. Se fue a tomar el té porque lo invitan a tomar el té los vecinos. Sí. Porque los vecinos también han sido... muy solidarios con estos niños, y en estos casos nosotros tenemos que avisar siempre, ¿no? Cuando vemos estas circunstancias, donde los chicos se los ve solitos, que no se ven mayores, le preguntamos por la abuela, porque yo soy abuelera, entonces le dije, ¿y tu abuela? Esta casa de la abuela. De la abuela. ¿Y qué le pasó a tu abuela? No sé, me dice. Claro, los chicos tienen... Mira, el chico que está ahí, que tiene 14 años... es tan respetuoso y tan educado. Tan educado. Me vino y me abrazó cuando me vio. ¿Lo viste cómo me abrazó? Hola, Vane. Me dice, ¿cómo estás? Yo dije, Dios mío. Ellos quieren, de principio, quieren que los ayuden. Estamos en el barrio San Antonio. Estamos en pleno barrio San Antonio, por la calle Leodoro Lobos. Dame la dirección, José. 324. Estamos con José Barroso. Que José no dudó, viste que con José chequeamos cuántas veces al día. No. Pasó esto, fíjate lo otro. Vane, por favor, Vane. Bueno, con José Barroso, que nos une una amistad realmente increíble y que estamos permanentemente en contacto. Me dice, fíjate tal cosa, tal otro. Bueno, me dice, ¿qué hacemos? Vamos a buscar. Pero le digo, tenemos que hablar con el jefe de policía, porque el jefe también tiene estos momentos fabulosos para nosotros de ayudarnos. ¿Cuántas veces nosotros...? ¿Sabes qué pasa, Vane? Esto te moviliza. Es que claro. Te moviliza desde adentro, sea quien sea, te moviliza. ¿Y cuántas veces lo llamamos a Contreras a cualquier hora? Porque nos pasa un montón de cosas, así que le queremos agradecer públicamente. Pero ahí la policía sentí como le está contando y le pregunta a los chicos. Y los chicos se están calefaccionando, vemos a leña, ¿no? A leña, toda leña, una estufa hogar, ¿no? Una estufa hogar. Sí. Tenían la olla del guiso porque habían hecho en el fuego. Sí, me la mostraban, no, ¿sabes? Es para compartir con ellos estas cosas, es que tiene historia de vida, pero lamentablemente tenemos que decir que es injusto lo que les pasa a ellos, que tienen 14, 15 años y que les depara la vida, porque a lo mejor las cosas no se han hecho bien, están aquí los chicos y bueno, ellos quieren que los ayuden. Es lo primero que me dijo, quiero que nos ayuden. Y que los chicos no entiendan las situaciones de los padres, ¿no? Porque no sabemos dónde están sus papás. No, la verdad que no. Bueno, no, ni su mamá ni su papá. Ellos tomaron una determinación y se olvidaron que tenían niños y que los niños requieren amor toda la vida. Es cierto. Porque por más que crezcan, vos que tenés hijos y yo también, los chicos requieren amor toda la vida, porque para eso uno los trae al mundo.
Te digo la verdad que si ellos mostraron lo que tenían, porque ellos tienen ahora para comer, pero mañana no sabes si tienen para comer. Y van a buscar allá en la esquina de la 25 de mayo y el Eduardo Lobos, van a buscar y les ayudan la gente ahí. Claro. Ahí les ayudan con... ¿Qué es donde está Silvia? Ahí donde están las luces aquella. Sí, que es donde está Silvia, que le mandamos un saludo grande. Y gracias por su corazón. Tú sabes que me quedó la imagen de cómo me mostraban la mermelada. Sí. Como si fuera un tesoro. Sí. ¿Viste las camas? Sí, se estaban haciendo camas en el piso. Tenían dos colchones. Se estaban haciendo camas en el piso. Con una frazadita muy... Ni siquiera frazada. Era un acolchado viejo. Y una colchita livianita. Y se estaban preparando las camas. La verdad que muy triste. José... Tenemos que ayudarlos, está la policía de la provincia de San Luis, seguramente también la justicia se va a enterar de esta situación, ya deben estar enterados, y que entre todos los podamos ayudar. Los chicos tienen que volver a la escuela, principalmente, porque esto los va a ayudar a estudiar, a salir adelante. Los chicos tienen que volver a un ámbito familiar, que es lo más importante de todo. Y ahí está, me parece que es el otro hermanito. Sí. Fíjate, anda a explicar. Ahora fíjate, José. Y entonces por ahí nosotros de pensar esto, entonces nosotros podemos estar, no sé, trajeron unos amiguitos. Ay, unos amiguitos. Oh, vinieron unos amigos, me dicen. Ay, vinieron unos amigos. Claro, ven un móvil de la policía y los chicos, los amiguitos se asustan. Viste que a veces los chicos tienen como pavor a la policía. No, me agarró la toma, me agarró el frío. Vemos esto, ¿no? Que por ahí hay chicos que ven un móvil policial y se enfrentan con la policía de la nada. ¿Por qué para allá? ¿Ahí entran los nenes? Sí. No, sí, pasen tranquilos. Claro, ves que los amigos ven, los niños del barrio son, los niños del barrio, los que son antipolicías, piensan que siempre es mala palabra un patrullero. Sí. Y hay gente que vive criando a sus hijos diciendo que la policía es mala. No, nada que ver. Claro. En ese sentido se confundió. Y no sé, re confundido, chico. Sí, bueno, pero no sabemos en qué estado estaba tampoco. Agresivo. Estaba muy agresivo. Fue agresivo conmigo, contigo. Sí, bueno, pero vos sabes que en estos barrios... Nosotros, mira, José, hemos pasado tantas cosas. El otro día hacíamos un remember de las cosas que nos han pasado en el Eva Perón, en el San Antonio también, donde por ahí vuelan piedras, botellas, donde por ahí muchas veces una imagen nuestra sirve para resolver y develar muchas situaciones. Claro, porque ver un móvil... Claro. Una situación de que nada que ver. Ven un móvil policial y piensan que es algo malo. No, nada que ver. Y pasan muchos barrios esto, que ven un móvil policial y piensan que está algo mal. Y no, la policía está para ayudar. Capaz que nos hace falta esto, ¿no? Como sociedad, volver a los barrios. Claro, sí, totalmente. En contra de él, Sí, los nenes que requieren un hogar. Bueno, estamos en pleno barrio San Antonio, ¿no? Esto puede pasar. Esto puede ocurrir. Nosotros siempre vamos con la protección de Dios a hacer las diferentes notas, la diferente información, que por ahí no sabemos con qué nos vamos a encontrar, José, vos lo sabés. Así es. A veces no sabemos con qué nos vamos. Que uno corre. A veces corremos muchos riesgos. A veces corremos muchos riesgos. Y lo bueno de poder contarles que ya está la policía de la provincia de San Luis, que los chicos van a tener un hogar, que van a tener una solución, que no van a estar más solos. Porque esto se va a determinar de inmediato. En el caso de menores, la justicia determina de inmediato. Nosotros le queremos agradecer, José, gracias por compartir esto para poder ayudar. Natalia, gracias. La verdad que esto hace, gratifica el alma de muchas personas, especialmente de los niños que están aquí, y ellos decidieron, porque hablamos brevemente, y dicen, no, quiero que nos ayuden, que nos ayuden. Por eso, en realidad, lo que estamos aquí es para que ellos quieren ayuda, verdaderamente es así, quieren ayuda, que los ayuden. Bueno. Otra cosa no quiere que los ayude, nada más. Otra cosa no quiere. Bueno, le agradecemos a todos los que están conectados. Estamos
La verdad, con esa tranquilidad de que ya está la policía y que los chicos van a ser rescatados, que es lo más importante. Y que van a ir por un camino del bien, como dicen ellos. En vez de salir a barrer veredas, van a poder salir a la escuela, que es lo que corresponde. Bueno, el agradecimiento a los que están conectados. Gracias a todos los que están conectados. Vamos a seguir con esta información y les vamos a contar. Estamos en la parte del San Antonio por calle Leodoro Lobos, al 324 de la ciudad de Villa Mercedes. Gracias a todos los que quieran colaborar, vamos a dejar una dirección. Vamos a hablar con la policía para ver cuál va a ser la situación de los chicos y vamos a mantenerlos permanentemente informados. Gracias. No, gracias, Vanessa. Gracias por estar siempre. No, gracias a vos, José. Dale. Bueno, gracias.